Lo comentaba con Ada, es a veces difícil que a uno no se le salten las lágrimas, sobre todo cuando un acto empieza con palabras para Julia o cuando uno escucha cómo a una regidora se le sale el alma por la voz, porque para cantar hay que tener alma y esas cosas se emocionan mucho. Es un honor intervenir en esta ciudad, una ciudad que simboliza la Cataluña popular, la Cataluña que se ha construido con las manos de gente humilde. La ciudad de Lluís Hernández. Es verdaderamente un honor tomar la palabra aquí. Y hoy no quería venir aquí solo, y he pedido a algunos amigos y amigas que me acompañaran. Me acompañan unos cuantos madrileños como yo: Irene Montero, Íñigo Errejón, Miguel Urbán, Pablo Bustindu, Gloria Elizo y Ramón Espinar. Me acompaña también un maño, Pablo Echenique. Dos navarras, Ione Belarra e Idoia Villanueva. Una vasca, Pilar Garrido. Una andaluza, Noelia Vera. Una canaria, Mary Pita. Un castellano leonés, Juanma del Olmo. Un ecuatoriano de adopción que aprendió que amar a la patria que te adopta es la forma más hermosa de amar la patria, Chema Guijarro. Una asturiana, Sofía Castañón. Un riojano, Kiko Garrido. Y una gallega, que es una referencia de la dignidad en Marea, Yolanda Díaz. Les pedí que vinieran conmigo para deciros con ellas y con ellos que la solidaridad es la ternura de los pueblos y que es un orgullo para nosotros defender en cada rincón de España la dignidad y los derechos de Cataluña. Es un honor para nosotros hacerlo. Es un honor para nosotros que el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona sea nuestra referencia, como lo es el de Madrid, como lo es el de Cádiz, como lo es el de Zaragoza, como lo es el de Coruña, como lo es el de Valencia. Es un honor que estemos construyendo una alternativa que toma como ejemplo esos ayuntamientos que levantan las banderas de la dignidad, las banderas de los servicios públicos, la bandera de la defensa de los más humildes. Y hemos venido para devolver a Xavi una pizca solo, una pizquita pequeña, de lo que él nos ha dado como el jefe de la delegación catalana más importante en el Congreso de los Diputados. Te vamos a echar mucho de menos, pero creo que Cataluña te necesita más como presidente. Xavi es hoy una garantía, la única garantía de solución política al conflicto que vive Cataluña. Xavi es la única garantía para que haya políticas sociales desde un nuevo gobierno de la Generalitat. Xavi es la única garantía para las clases populares en Cataluña y es la única garantía para una Cataluña comprometida con el cambio político en España, porque si no echamos al Partido Popular no va a haber soberanía para nadie, ni para los ciudadanos de Cataluña ni para los ciudadanos del resto del Estado. La solidaridad es ternura entre los pueblos y necesitamos la ternura de Xavi para salir del bucle. Se habló mucho de aquel beso que salió por casualidad, aquel beso que le dejó una cara de guindos como si acabara de cumplir 200 años. Leía a Xavi el otro día que en una entrevista explicaba que aquel beso improvisado había sido muy importante porque emocionó a mucha gente.
mucha gente que en aquel beso vio un símbolo. Vio a España y a Cataluña besándose mientras a la derecha se le ponía cara color sepia por vieja y por formar parte del pasado. Por eso estamos aquí hoy, para llenaros de besos y de abrazos, porque creo que sobra testosterona y falta ternura para salir del bucle. Y Xavi representa esa ternura. Quiero mandar un agradecimiento muy especial a Vicent Navarro. Gracias, Vicent, por ponerte al frente de Podem en las circunstancias más difíciles. Tu dignidad republicana y tu experiencia antifascista son el orgullo morado en Cataluña. Podem te necesita mucho, compañero. Gracias, Joan Josep, gracias, Ernest, gracias, Gerardo, gracias, Jaume, gracias, Elisenda, gracias, Jessica, gracias, Marta. Y sobre todo, muchísimas gracias a los militantes que os habéis echado esta campaña a cuestas, la campaña más difícil. No es fácil llevar el sentido común, la solución y la alternativa cuando la guerra de banderas sirve para opacar lo más importante. Se habla mucho últimamente en Cataluña y en España de lo que significa ser patriota, de lo que significa ser español, de lo que significa ser catalán, de lo que significa ser revolucionario. Palabras y muchos tuits. Yo prefiero narrar aquí unos cuantos hechos. Barcelona, ciudad con mayor inversión social por habitante. Barcelona, reducción del precio de las escuelas infantiles. Barcelona, 15 nuevas escuelas de titularidad pública. Barcelona, se ha multiplicado por 4 la inversión en políticas de vivienda. Barcelona, adquisición de 500 pisos y crédito europeo para construir 2.000 más destinados al alquiler social. Barcelona, incremento del 224% de las becas comedor. Barcelona, congelación de las tarifas de transporte público. Barcelona, renta para combatir la feminización de la pobreza con un fondo extraordinario de ayudas dotado con 2,6 millones de euros. Barcelona, mejor ratio de creación de empresas desde 2007. Menos banderas, menos tuits, menos gritos y más hechos. Lo comentaba el otro día en Nou Barris y dije unas cuantas cosas fuertes. Normalmente cuando yo digo cosas fuertes, aparecen. Y sin embargo, esto que dije no apareció. ¿Y sabéis por qué no apareció? Porque mencioné a uno de los que mandan de verdad, Endesa. Pues bien, podemos estar orgullosos de tener un ayuntamiento que cuando una gran empresa corta a los ciudadanos la luz y la calefacción por no poder pagar, les aplica la ley y les sanciona. Porque Endesa no pregunta a la gente si ha votado al PDeCAT, si ha votado a Ciudadanos o si ha votado a la CUP. Y hacen falta instituciones que protejan a todos los ciudadanos sin haberles preguntado a quién han votado. Eso es un ayuntamiento que defiende la dignidad y la soberanía. ¿Sabéis por qué algunos no quieren hablar de Endesa? Ni de uno ni de otro lado. Endesa no aparece en los tuits. ¿Sabéis por qué? Porque en Endesa el señor José María Aznar cobraba 200.000 euros al año. La señora Elena Salgado, exministra de Economía del PSOE, cobraba 60.000. El señor Miquel Roca, de Convergencia y Unión, que ahora apoya a Miquel Iceta, padre de la Constitución, cobraba 308.000. Pero también uno de los mayores intelectuales del procesismo, el señor David Madí, estaba cobrando 25.000 euros en Endesa. Por eso no se hacen tuits de Endesa, por eso muchos no quieren hablar de los que se presentan a las elecciones comprando políticos. Algunos dicen que se presentan a las elecciones,
Pero hay otras elecciones de las que se habla poco. Esas en las que no vota nadie y en las que son grandes empresas las que eligen, las que se compran a políticos para colocarlos en sus consejos de administración. Como el señor Borrell, en Abengoa por 300.000 euros. El problema no es que el señor Borrell se manifieste con la extrema derecha, eso es perfectamente legítimo en democracia. El problema es que ha estado ocupando un escaño que no se elige por votación popular, que eligen las grandes empresas para proteger sus intereses. Como el señor Narcís Serra, como tantos otros que se envuelven en banderas nacionales al tiempo que se sientan en consejos de administración de las grandes empresas. La diferencia fundamental en esta campaña no es la bandera en la que se envuelven cada uno. La diferencia fundamental es que hay una fuerza política de gobierno a la que no le compran las eléctricas. Y sin gritos, sin envolvernos en ninguna bandera, podemos estar orgullosos de representar una alternativa política que no le debe nada a esas multinacionales porque ni uno solo de los nuestros se sienta en sus consejos de administración. Todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. Y a partir del 22 de diciembre, ¿qué? Una posible respuesta sería más procesismo. Y yo creo que todo el mundo sabe lo que significa eso ya. Lo primero, una eterna discusión sobre quién tiene que ser el presidente o la presidenta de la Generalitat. Tiene que ser Junqueras, tiene que ser Puigdemont, tiene que ser Marta Rovira, puñaladas entre supuestos compañeros, acusaciones de traición. Y después de eso, ¿qué? Después de un montón de meses discutiendo quién se tiene que quedar en el basurero de la historia, ¿después de eso qué? ¿Una promesa de 18 meses? ¿Una promesa de una nueva declaración unilateral? Yo tengo la sensación de que el modelo procesista se ha agotado. O si no, ¿qué van a prometer esta vez? ¿El apoyo de Israel, como ya sugerían algunos? ¿El viaje de algún dirigente del proceso a Israel va a conseguir que los israelíes consigan el apoyo de los Estados Unidos? ¿Os acordáis del aventurerismo de Artur Mas diciendo que la victoria de Donald Trump era una oportunidad para Cataluña y que eso significaba que lo imposible podía ser posible? ¿Esa es la alternativa a partir del día 22? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez el bucle? Yo tengo la sensación de que eso no es posible. Y parece que el PDeCAT en los últimos tiempos se hubiera convertido en una formación marxista-leninista. Es una cosa extrañísima. El compañero Nuet parece el renegado Kautsky al lado de Marta Pascal. Claro, como se han hecho marxistas-leninistas en el PDeCAT, por eso los camaradas del PDeCAT en el Congreso de los Diputados pactaron con el Partido Popular el decreto de la estiba a cambio de que el Partido Popular les hiciera un favorcito con el caso Palau. Claro, porque se han hecho de izquierdas. Como el PDK se ha hecho de izquierdas, por eso el camarada Homs prefirió pactar con el Partido Popular que siguiera a Ana Pastor en la mesa del Congreso en lugar de trabajar para que Xavi Domènech fuera el presidente del Congreso de los Diputados, abriendo una oportunidad de diálogo entre el Parlament de Cataluña y el Congreso de los Diputados. Claro. Como el PDK se ha hecho de izquierdas y aliado privilegiado de algunos revolucionarios, por eso apoyaron, ¿verdad?, la moción de censura para sacar a Mariano Rajoy del gobierno. Por eso, ¿verdad? Y hay otros que dicen que lo que tiene que ocurrir a partir del día 22 es un gobierno monárquico en Cataluña. El proyecto de la monarquía para Cataluña. Lo señaló claramente el rey de España, saltándose sus atribuciones constitucionales en un negro 3 de octubre. Y no tuvimos ningún problema en decirle, representamos a 5 millones de votantes y le decimos, no en nuestro nombre, es inconstitucional. Es inconstitucional. Que en un régimen supuestamente de monarquía parlamentaria, un jefe del Estado no votado por nadie salga a dar instrucciones políticas y salga a avalar la represión y a avalar la política de la fuerza para resolver un problema político. Es una burla a la democracia
que un jefe del Estado no elegido democráticamente utilice serpientes para atar mayorías de partidos que han demostrado no tener, no ya un proyecto político para Cataluña, no tener un proyecto para España, porque quien no entienda que España es plurinacional, sencillamente no entiende España. Y ese monarca... señaló el camino de la involución democrática. No es infrecuente que los Borbones intervengan en política, pero el padre de este lo hacía con más discreción. Cuando enviaba una carta al Sah de Persia para pedirle $1,000,000 para Adolfo Suárez, esperaba que la carta no se descubriera. La carta se descubrió, pero este de ahora lo dice por televisión en horario de máxima audiencia. Pues nosotros lo decimos, un futuro para España, para sus pueblos y para sus gentes, tal vez, tenga que ir más allá de monarquías hereditarias por sangre azul. Porque en democracia los jefes del Estado se eligen en las urnas. El proyecto de la monarquía para Cataluña se llama Inés Arrimadas y Ciudadanos. Yo recuerdo al dueño del Banco Sabadell diciendo: hace falta un Podemos de los bancos, hace falta un Podemos de derechas, hace falta una fuerza política que parezca que es diferente para que, sin embargo, nada cambie. Por sus hechos les conoceréis. ¿Quién sostiene el gobierno históricamente más corrupto en la Comunidad de Madrid? Ciudadanos. ¿Quién sostiene el gobierno de los seres de Andalucía? Ciudadanos. ¿Quién sostiene al Partido Popular habiendo mentido en campaña electoral? Ciudadanos. Yo pregunto, ¿la derecha monárquica puede ser una alternativa sensata y razonable para Cataluña? Hay mucha gente de clase trabajadora que está harta y que a veces se lo puede llegar a pensar. Les pido que no olviden su instinto de clase. Los amigos de la derecha, los amigos de las reformas laborales, los que dicen que los sindicatos son instituciones de otra época, los que no entienden los derechos sociales, nunca podrán ser una alternativa de futuro para las clases populares en Cataluña. Que se note ese instinto de clase el día 21. No entiendo últimamente al Partido Socialista. Iceta dijo primero: Pedro, líbranos de Rajoy. Bien, pero luego aquello no ocurrió. Hoy dice: Rajoy mejor que Podemos. Y hoy dice: quiero gobernar con el Partido Popular y con Inés Arrimadas. Hago una pregunta muy sencilla. ¿Tiene sentido que alguien de izquierdas vote al PSC? A lo mejor la gente de Convergencia sí. A lo mejor la gente de Convergencia sí, por eso han puesto en las listas a gente de Convergencia. ¿Pero tiene sentido que alguien de izquierdas vote a Miquel Iceta en estas elecciones? A esa gente que se lo está pensando, yo les digo, para votar de izquierdas y para conseguir que el PSC gire a la izquierda, solamente hay un voto: Xavier Domènech. Xavi empezó señalando la llave, la clau, pero no solamente tiene la llave, tiene la salida y tiene la alternativa. Esta mañana, con Pablo Bustindú y con Idoia Villanueva, me reunía con embajadores y con cónsules. Y las preguntas eran recurrentes. Todos preguntaban: los comunes van a ser la fuerza decisiva en Cataluña. Ya se oye en el extranjero que Xavi Domènech puede ser una alternativa de desbloqueo. Lo que al principio algunos empeñaban en excluir se revela como la alternativa más sensata al proyecto monárquico para Cataluña y a la continuidad del procesismo, básicamente porque está aportando sentido común. ¿No tendría sentido que en Cataluña hubiera un gobierno de reconciliación? Es verdad que eso implica sentar en la misma mesa a los que piensan diferente, pero ¿no será más sensato en este momento sentar a los que piensan diferente y acordar un programa de políticas sociales?
lo que vimos en el programa de Jordi Évole, con la señora Arrimadas y la señora Rovira no teniendo ni idea de datos económicos fundamentales de Cataluña, revela uno de los grandes dramas de este país. Hace falta un gobierno que ponga en el eje de las políticas de la Generalitat la recuperación económica, la defensa de las clases populares y que tome como ejemplo el ayuntamiento que está demostrando que esa política es posible, que es Barcelona. Y ese gobierno solamente lo puede liderar Xavi Domènech. Hace falta un gobierno que pueda garantizar el blindaje de la autonomía de Cataluña. La autonomía de Cataluña, la autonomía de la Generalitat, no solo es un tesoro conquistado por las clases populares y por el pueblo catalán, es un tesoro de la democracia. Y ahora mismo tenemos una derecha monárquica en España que está dispuesta a aplicar el 155 contra quien sea necesario. Han amenazado con aplicarlo en Euskadi, en Navarra, incluso en Castilla-La Mancha porque gobierna Podemos. Están tratando de amenazar a los ayuntamientos y les están metiendo el dinero en el superávit porque los ayuntamientos gestionan bien y ellos gestionan mal. Hace falta en Cataluña un gobierno que blinde y asegure las competencias de la Generalitat y que además se comprometa con el cambio político en España, comprometiéndose con algo fundamental. Hay que sacar a los corruptos de la Moncloa, porque si no sacamos a los corruptos de la Moncloa, es muy difícil revertir la involución democrática. Hay mucha gente que se lo está pensando en Cataluña y les digo lo mismo que les decía el otro día en Nou Barris. No les quiero pedir el voto para los comunes, les quiero pedir que no olviden quiénes pactaron para aprobar amnistías fiscales, que no se olviden de quienes se sientan en consejos de administración de las eléctricas, que no se olviden de las reformas laborales, que no se olviden de las cargas, ni las del 1 de octubre, pero tampoco las que se produjeron en Plaza Cataluña. Que no se olviden de quién reformó el artículo 135 de la Constitución, llamándose después a sí mismo constitucionalista, y de quién les apoyó. Que no se olviden. Y que el instinto de los sectores populares en Cataluña sirva el día 21 para marcar un nuevo camino para este país. El cambio en Cataluña es posible con Xavi Domènech. Que la esperanza derrote al voto del miedo. Sí se puede. ¡Aplausos!